Con su venia, presidente. Hoy, en el día presente internacional contra la corrupción, les quiero pedir que hablemos de corrupción. Y hablando de corrupción, hace unos pocos días amanecimos con una sorpresota: la publicación de un decretazo que permite gastar millonadas de recursos en obras y proyectos burocráticos sin límites, más que el de la voluntad de una persona. Hablando de corrupción, seguimos esperando a que Guillermo Santiago responda en qué se ha gastado el dinero que debe destinarse a millones de jóvenes en México. Hablando de corrupción, insistimos en que se corrija el terrible abandono en el que se dejó a niñas y niños que se quedaron sin estancias infantiles por la decisión del gobierno bajo el pretexto de un programa que ha sido observado por sus irregularidades. Todo esto, sumado a otras tantas cosas, demuestra contundentemente que las palabras se las lleva el viento. No basta con decirse honesto, hay que demostrarlo con hechos. El Proyecto Mundial de Justicia acaba de reportar en su Índice de Estado de Derecho 2021 que México es el quinto peor país en el mundo por corrupción. El quinto. Y mucho ojo, este problema es sistémico y aplica para todas y todos. La diferencia está en cuáles son las acciones que se toman para prevenir y castigar a la corrupción. Porque en esta legislatura, que ya está por concluir su primer periodo, se les ha dicho que tenemos que hablar. Y todas entendemos lo que significa cuando decimos que hay que vernos porque tenemos que hablar. En la comparecencia del secretario de la Función Pública, hicimos un extrañamiento por el funcionamiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y la respuesta que se nos dio es que todo está bien, que no nos preocupemos. Y casi casi nos dijeron: X, somos chavos. Y miren nada más, ayer en Animal Político volvió a reportar retrasos en el pago a jóvenes de Honduras que deberían beneficiarse por este programa. También en Campeche, el propio subdelegado Manuel Zavala ha reconocido que existe información que acredita el mal uso de este programa, según el medio Por Esto. Y que a veces cuesta trabajo entender qué sucede, porque por un lado te hablan bonito y por el otro te esconden el celular cada que les llega un mensaje. Y regreso a un ejemplo muy claro. Compañeras, compañeros, desde hace semanas presenté una solicitud de información al Instituto Mexicano de Transparencia, en la cual le preguntaba al Instituto de la Juventud cuál es su desempeño y cuáles eran sus áreas de oportunidad para todos los jóvenes. Lo hice para entender cuáles son los retos frente a la obligación que tenemos en este Congreso ya de aprobar una ley de juventudes. La respuesta de Guillermo Santiago vía Twitter fue la siguiente: con mucho gusto, diputado, estamos para servirle al pueblo y saludos. Respuesta que me dio desde el 17 de noviembre. Les digo, una cosa es que te hablen bonito y otra cosa es la neta. Y las palabras siempre se las lleva el viento. Hoy que hablamos de corrupción, entendamos que la transparencia es un mandato y que sirve al pueblo y que significa abrir las puertas del gobierno para que todas y todos podamos ver en qué se gasta el dinero, cómo justifican sus decisiones y cuáles son los resultados. Hoy, en esta fecha tan importante, recordemos que la cerrazón también es corrupción. La integridad se construye con apertura, con diálogo y con trabajo plural. La corrupción arrebata sueños, frena ilusiones y castiga a los que menos tienen. La bancada naranja seguirá defendiendo a México. Estaremos del lado de todas las propuestas que abonen una gobernanza democrática y tengan la certeza de que el futuro es naranja y tenemos los guantes bien puestos. Muchísimas gracias.